¿Cómo están? ¡Feliz año! He comenzado con petardos, con cohetes, por varias razones, según el sabor. Uno, porque es viernes. Dos, porque Lorena está ya a punto de casarse. Y tres, porque vamos a comer pupusas. Y allá por la madrugada, sopita de tomate. Mira, cual fiesta patronal, ¿verdad? Bueno, con cohetes y pupusas. Lo cuentes, lo cuentes. Es que me voy a manchar, es así. Sirve lo que ella se le va a dar el dedo. No, hace, yo voy a hacer el secreto. ¿Qué tal? Buenos días, así es, de las fiestas patronales de igual manera con Chuco, Edwin. Claro, rico. Eso, la buenos pepena. Días a todos. Por favor, ahora ya avanzamos un poco más. ¿Qué? Ya tenemos ahí una especie de caramelo, ¿ya viste? Candy cane. Así es, como el caramelo de color rojo. Así que estamos en construcción acá en Ol El Salvador porque ya va a llegar la Navidad. Nosotros nos encanta y la disfrutamos. ¡Forma! Siento que estoy aquí un poco pegada ahí. No, aquí, quédese con nosotros en Ol El Salvador. No, aquí. 3 horas de entretenimiento en Ol El Salvador y tenemos una cosa sabrosa, tasty, ouch, en unos minutos que usted no se puede perder. Besos a mis papachochos, otros los pajaritos del Twitter, que Dios me los bendiga y que tenga un lindo, lindo fin de semana desde ya. ¡Eso! ¡Sí! ¡Báilelo! ¡Gócelo! ¡Siéntalo! Bueno, y como es eso de que usted se despertó... ¡Bravo! ¿Cómo es eso de que usted se despertó de niño jugando fútbol? ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que como hablar de sonambulismo, me levanté dormido. El sonambulo se levanta. Sí. Me levanté al patio y yo no le quería a mi mamá que era broma. Y efectivamente, di un par de pelotazos ahí, dormidos con los ojos abiertos. Otro, mi hermano también se vistió, fíjate, se puso el uniforme, se hizo el nudo, la corbata. Y ahí va para el colegio. Mira, León Nelson Rolando, ¿y qué onda? Pues son las 3 de la mañana. ¡Cállate! Que vamos a llegar tarde al colegio. Y de repente, se sentó y pum, se durmió. A mí lo que me pasó una vez, mi hermano estaba dormido, le hablaban por teléfono, llegué y le digo, negro, te hablan, negro, te hablan por teléfono. ¡Pah! Me dio una cachetada y dije, ¡santo, que está soñando el hombre! No se puede tocar. Sí. Me pegó. Me pegó. Mira, se puede traumar, quizás. Dicen que a los sonámbulos hay que ponerles un guacalito de agua en la cama. Bueno, cuando se levantan. Porque cuando se levantan, se mojan los pies y se despiertan. Uy, pero yo siento que hay que tener también mucho cuidado con ellos, ¿verdad? Porque se pueden hasta lastimar. Pero exacto. Bueno. Pero bueno, buenos días. Qué bueno que nos acompañe. Día viernes al fin. Te extrañamos desde el día lunes, así que ya estamos por acá. También otro mensaje que ya viene en estos días. Es algo así que dice, te extrañamos mucho, desde hace muchos meses no te vemos, ya casi un año, sé que estamos a tener un par de días nada más, ya eres dueño de alguien más, querido Aguinaldo, ven ya pronto que todos te extrañamos. El amigo Villegas se va. Yo pensé que Villegas se va, pero antes de darles a Aguinaldo, les vamos a dar otra cosa, ¿verdad? Sí, Henry, miren, nos acompañan desde Olocuilta, el día domingo, como ya lo decís, el Día Nacional de la Como todo respeto, comemos pupusas. Así que, véanse por acá. Aquí están los amigos del Comité de Turismo de Olocuilta. Vamos a tener un fin de semana intenso. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo están? Buenos días, mi estimada amiga. Buenos ¿Trajo el oroco, casualidad? Ahí está el oroco. Bueno, aplausos para la pupusa. ¡Eso! Muy bien. Platillo predilecto de los salvadoreños. Bienvenidos a Ol El Salvador. Voy a entrar por aquí para platicar con la amiga. Dime chance, mi amigo. Carmen Rocibel Esperanza, Oscar Pérez también, bienvenidos, ¿cómo están? Son empresarios aquí, hombre, qué placer tenerlos por acá, ¿cómo les va? Gracias, igual, pues, aquí, encantados de estar en Ol El Salvador y a echarles unas ricas pupusitas y a la vez a invitarlos al Festival de las Pupusas que será el día domingo. ¿Qué es lo que te gusta? Las pupusas, 100%, y tiene que ser 100% de Olocuilta. Me gustan las pupusas, con curtido y salsa de tomate. ¡Eres pupusa! A mí me gustan de vuelta de queso. Y tiene el rojo. Pita, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo ya elaborando pupusas? Bueno, nosotros tenemos ya prácticamente 16 años de estar... En la elaboración del proceso de la pupusa. Usted, bienvenido, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gracias por aquí, mire, hoy esperando. Ok, aquí en Ol El Salvador, gracias por invitarlo. Somos parte del Comité de Turismo y la organización del Día Nacional de las Pupusas en conjunto con la Alcaldía Municipal. Y una vez más, estar invitando al pueblo salvadoreño para el día 12 que se acerque a Olocuilta otra vez.
el 13º Festival de la Pupusa, donde estamos elaborando la pupusa más grande, con concursos, hay diferentes concursos, y ahora la innovación es todo el departamento de La Paz se vuelca a Olocuilta. Muy bien. Y una invitación a todo el pueblo salvadoreño. ¿Y ahora qué pasó? ¿No va a ir, pues? Vamos a ir. Oh, sí, allá le estaba preguntando la mía, porque yo siempre asisto a comer pupusas, ya saben los planes. Y un año estuvo allá de... Estuve animando el evento. Oscar, ¿cuál es el récord de la pupusa más grande que se tiene ahorita? 4.5 metros, 22 metros cuadrados. Y bueno, para 2.800 personas. Y el récord de la persona... ¿Cuántas pupusas es la más cantidad de pupusas que se ha comido una persona? El 34 pupusas, el comelón. 34 pupusas, vamos. Con curtido y salsa. Sí. 34 pupusas. ¿Y cuánto tiempo has comido esa pupusa? Le voy a preguntar, la verdad, ¿cuántas me como? Lo máximo, 4. ¿Sí? Ahora como poco, unas 2, 3, pero antes 4. Hasta 6, 7 me comía. Ah, Henry. Sí. Mira, depende, sí, te voy a decir. Va, allá ocasión, es que son buenos. Mira, en una ocasión normal, tranquila, que me pueden decir cuántas querés, 3. Con hambre, 5 o 6, puede ser, eso sí. No, yo cuento con hambre. Bueno, ya para nosotros es difícil decir no como pupusas ahora, porque las pupusas son día a día, y recuerde que para eso, y es el plato más barato para... Sí. Miren, y una cosa importante, en Olocuilta he tenido la oportunidad de pasar, con Chanta, uh-huh. A cualquier hora que ustedes pasen siempre hay pupusa. Una vez pasamos a las 2 de la mañana a comer. Se ha llevado el bote de curtido para la casa, que porque la gente estaba rendida a esa hora. Por eso es que nos faltan muchos botes. Le voy a decir por qué me llevé el bote de curtido. La vez que fuimos a comer con Celina allá en Olocuilta, agarró tanto curtido que nos dijo, miren, no le vamos a cobrar la pupusa, le vamos a cobrar el bote de curtido. ¡Qué barbaridad! Mira, amiga, pero hablemos de ingredientes, porque ahora las pupusas, bueno, las pupusas tradicionales originalmente de harina de con masa de maíz, ahora está la de arroz, y tradicionalmente ha sido de frijol y queso, la revuelta con chicharrón y la queso. Y pero ahora también, ahora hay de... Ajá, vienen esas son las típicas, ¿verdad? Luego está la de ayote, vayan orientándonos hasta llegar al camarón. Vaya, las tradicionales podrían ser las pupusas revueltas, las de frijol con queso, las de queso y queso loroco. Pero como cada vez el cliente va exigiendo, va pidiendo, entonces tenemos una nueva innovación, tenemos las de vegetales, tenemos las de mora, tenemos las de chipilín, tenemos las de ajo, tenemos las de salami, las de cochinito, de camarón, tenemos de ayote, tenemos de atún, tenemos de pollo, bueno, y así una gran variedad. Y si alguien quiere también, usted por ejemplo me dice, mire Carmen, yo quiero una pupusa loca. ¿Quiere una pupusa? La loca vaya, es al gusto del cliente, porque si a usted no le gusta el picante, que es el jalapeño, usted me dice, Carmen, yo quiero una pupusa loca, pero quiero que me le ponga pollo, me le ponga salami, me le ponga chipilín. Me le ponga camarones, la verdad que la pupusa loca aguanta con todo, al gusto del cliente. Ay, qué rico. ¿Y cuál es la técnica para hacer? Porque hacen una gran pupusa, pero no ocupa molde, es a mano. ¿Cierto cuando pones aceitillo en la mano? Sí, vaya. ¿Qué pasa si no me pongo la aceitillo? De prepararla, está una que nos podemos poner aceite, y está otra que nosotros le decimos la pupusa polveada, que lleva un poquito de harina y uno no se pone nada de aceite, y ese proceso se hace para que la pupusa no se nos pegue en la plancha. Pero para mí, mira, con harina, ¿ves? Pupusa light, la dietética. Pupusa light. Vale, está la pupusa light. ¿Y ustedes dónde están exactamente, mi amiga? Pues nosotros estamos ubicados en lo que es el sector El Manguito. Ahí nos puede encontrar, hay más de 40 pupuserías donde escoger, y todas son muy ricas. ¿Y la pupusería se llama? Pues la mía es la pupusería Típico Carmencita, y la de mi compañero, la Olocuiteña, y la pupusería Autopista. Bueno, por supuesto, y hacerle una invitación también, que no solamente es un pupusódromo, sino que estamos a nivel de Olocuiteña, en los 4 pupusódromos va a haber eventos donde puede hallar las pupusas más ricas, desde las del Comal, porque hay una parte donde solo se hacen en Comal y no se hacen en plancha, y también las pupusitas chiquititas, que lo que conocemos por los viajeros, ¿verdad? Las boquitas. Así es que están invitados el pueblo salvadoreño para que llegue a Olocuiteña a todos. Oscar, ¿puede echar pupusa usted? No, ahorita no. Bueno, pero aquí sí. Pero la verdad es que no crean que
en Olocuilta solo hay pupuseras. Hay un compañero ahí que también es un buen pupusero. La verdad que es la idea, pues como en otros lugares, que digan no solo pupuseras. La idea es que cada vez se vaya extendiendo y hayamos pupuseras y pupuseros, pues ya que es un platito que... ¿Ya está caliente la plancha? Ya está caliente. Última pregunta antes de que usted se quiera la primera pupusa. ¿Es cierto que la pupusa, tengo que preguntárselo, queda mejor en el comal del sabor, pues? Hay diferente. ¿El comal cómo se llama? De barro. Que un comal de estos que son buenísimos también, ¿sí o no? Ajá. Sí, la verdad que todo depende de la materia prima que usted ocupe. Porque si usted echa una pupusa en comal y usted no tiene un buen producto, le va a quedar de un sabor. Pero sí le da un buen sabor. Sabor diferente, digamos. Sabor diferente, pero todo depende del producto y la materia prima que nosotros ocupemos para elaborar la pupusa. Bueno, miren, honor a Celina Chante, que es la que le encanta de toda esta empresa, Canal 12. ¿Puede hacer una, por favor? Canal 12 y Radio Sonora. Vamos a ir a la pausa, pero la primera pupusa, ¿la vas a querer de qué? Revuelta, podemos comenzar a hacer ya. Sí. A la cuenta de 3, 2, 1, comenzamos con la pupusa. Vamos. Okay, si usted está cerca de Canal 12, venga, que le vamos a dar pupusa. Estamos en el edificio bicentenario en la carretera Panamericana. Sí, hombre, mire, y la invitación para que se salgan el domingo allá a Olocuilta, porque están de fiesta, el Día Nacional de la Pupusa, así que hay que celebrarlo de la mejor manera, comiendo pupusas, por supuesto. Eso, y apoyar también a los empresarios nacionales. Exacto. Es importante, nuestros emprendedores. La técnica, el sabor, qué tipo de pupusa le gusta, no importa, lo que importa es que usted se llegue a Olocuilta y que se disfrute de un par de buenas pupusas. Qué barbaridad. Mira los cultivos, que por tradición. Está como de cabeche, el cultivo tradicional de repollo, la salsa obviamente, yo no perdono la que mire salsa. Tiene que ir preparada con buen tomate, oye, porque si solo te la dan así como líquida, no, líquida, leche no tanto, ¿verdad? Como chirla, sí. Leche agua. ¿Ves que la Lore conoce la chirla? ¿Por qué la chirla? Porque, o sea, raro. Mira, a mí pues se me pegó chirla, pero para las abuelas. Ahí está, mira, queda como la menta, chirla, rala. Ahí y está, es mira, que la salsa así, debe espesita. Ser espesa. Así, ah, mire, y recomendación, no le ponga mucho chile, fíjese, porque no, hombre, con mucho chile no. Póngale remolacha, póngale pacaya, póngale papaya también. Pero ese a este, ¿verdad? Ah, sí, al como al otro, al tradicional, sí. No. ¿Tienes? A este le puede poner pepino, remolacha, ajá, claro que sí. Zanahoria, chile. Hay toda una técnica. Bueno, muy bien, vamos a ver la preparación. La primera pupusa en esta mañana. ¡Qué rico! O sea, qué práctica, mira. Continuamos con más de Hola El Salvador. Para aquellos que se preguntaban qué ondas, cómo van las pupusas, ya las estamos haciendo. Mire, seguimos con mi estimado Oscar, está Silvia, está Carmencita también, por allá está Lore, está Chanta, se están preparando para hacer la pupusa porque obviamente queremos comer pupusa rica. ¿De qué tenemos ahorita, Silvia? Ahorita hay revuelta, frijol con queso y queso con loroco. Uy, y mire, y trajeron la masa de arroz y de maíz, hombre, así que ahorita hemos comenzado de arroz, ¿verdad? Mire, ¿alguna técnica ahí para quienes hacen pupusas en su casa? No son pasteles. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que preparar la masa? ¿Cómo tienen que, qué queso tienen que comprar? Bueno, siempre el queso, la mejor calidad, el especial de preferencia. La masa se pone agua a hervir y luego se amasa y ya le queda una textura perfecta. Rica, perfecta, ¿verdad? Mire, y ahí las estamos haciendo. Mi estimada Carmencita, ¿qué tal las alumnas, las ayudantes que tienen de aquel lado? Bueno, yo creo que son unas buenas alumnas. Solo estamos ahorita pelando a las Carmencitas. ¿Usted no sabe? No, yo hasta sé. Hasta así les puedo dar vuelta, mire, Carmencita. ¿Queremos ver? Queremos ver. No, sin espátula dice que le puede dar vuelta. Están crudas todavía, ah, están aguadas. No, yo veo que son buenas alumnas, vaya aquí, vaya bueno, ahorita. Aquí el primero, vamos a ver. Para ah, que no, vean, pero ella le ayudó, ya le dio la bolita ahí. Son buenas para comer. Más gordito. Para... Híjole, me comprometieron con el anillo. ¿Cómo no? A ver, te lo voy a guardar bien. ¿Será alguna señal para que vaya pronto? A ver, sí, para que sea que veo una toque señal a través de este anillo y dice... Ah, ya te lo vas a casar. 20 años, dice. ¿Cómo? Dice, quiero ver... Este es el anillo de Chanta, oye. Dice, ay, este veo mi futuro. Este es el anillo de Chanta. Ah, no, el futuro de la Chanta. Quiero ver.
De la guardalo, no, papá, no, guardalo. No, te voy a contar lo que guardalo, acabo de decir, papá. El futuro y el presente. Sí, el futuro y el presente, no tienen idea. Ahí ha estado ese niño, vos. ¿Qué? Ahí ¡guardalo! Ya, ya. Sí, mire, yo quiero... Quiero probar la de atún, fíjese. La de atún, ¿vale? Sí, una vez, hace un montón de años, allá en el Puerto de la Libertad, probé la de pescado. Pero esa vez no me gustó. Ya después la volví a probar y sí me gustó. Ahora quiero probar la de atún. La quisiera con queso blanco o queso loroco. ¿Con loroco? Con loroco, vaya, con loroco. Queso loroco. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rica se ve esa de queso! ¿Cuántas pupusas así haciendo un cálculo al día logran sacar? Y ahí dependiendo los comensales. Digamos en un día así llenísimo, llenísimo. En un día llenísimo, unas... ¿Las que podríamos hacer o cómo? No, las más que han hecho. Las más que han hecho, digamos, unas 3,000 pupusas. 3,000 pupusas en un día. ¡Wow! Eso es récord. Quiero hacer una ahí. Pupusas en un día. Ahí viene Chanta. Vaya, venite, una Chanta. De queso. Mire, quiero hacer mira, una pero de queso. Sin acrílica, por favor. Cállate, Enrico, acá, sí, niña. Sí. Ey, puede ser. Va, márquemela ahí con una H, por favor. Ahí. Le voy a hacer una especial. Póngale súper, súper especial a esa de ahí. Póngale una especial, un poquito salada. No, no, de queso, le ponemos quiero de queso. Sí. De solo queso quiero yo. No, pero yo aquí. Ah. A los dos lados se le tiene que poner aceite. Ah, usted diga que no, no, yo estoy preguntando. Por si acaso, algún día. No, miren, saludos a los salvadoreños en el exterior que a fuerza tuvieron que aprender a hacer pupusas. A Henry, cuando ya la vas a cerrar, sí le puedes poner el aceite a los dos lados para que no se le pegue, ¿verdad? No se puede. ¿Viste? No, yo la otra técnica, lo que dijimos, vaya, que si no queremos que sea con aceite, podemos ocupar un poquitito de harina. Ajá. Para que las pupusas nos queden cero grasa. Light, pues. De esas ya las he probado, pero es light, súper buena. Estas son las nuevas pupusas redondas. Mire, y en realidad, este chile jalapeño. Mire, mire, sí, mire, aquí tenemos ayote, tenemos chile jalapeño. Ajá. Va ahí, como le digo al gusto del cliente, porque mire. Si usted me dice, yo quiero una de camarón, pero la quiero con un poquitito de picante, un poquito de ajo. Re especial. Para darle un sabor diferente a la tradicional. Interesante eso, mire. Es de $2 una otra. ¿Cuál? Esta lleva demasiado. La de la orilla gruesa, decimos. La estoy arreglando. La especial de orilla gruesa. ¿Cómo puso, Silvita? Ya se nos llenó la plancha. ¿Cuál orilla gruesa, Henry? ¿Cuál? Esa orilla gruesa que está. Señora. Está bien gruesa esa pupusa, ¿verdad? No, no, padre. No, no, no le ayude, no le ayude. No le ayude. Mire, Carmencita, mire. No, está gruesa. Mire qué lado. No, el mienta, que le está rey, mire, no mienta, mire. No, bien, pero esa va no a quedar sé. Cruda del centro. Pues no, no te la voy a dar a vos. No. Mire. Super bien. ¿Quién dicen zapatero a tu zapato? No, es cierto, qué miren, lina. ahí está la de Chanta, ahí está la de qué Chanta. Qué linda, Lore, ¿quiere que le haga? Y Lore, ¿cuál era la que vos hiciste? De puras hojitas. Espérate, te voy a criticar la tuya, ¿a dónde está la que vos hiciste? Pero, dele like, ¿cuál dice? Es la que vos hiciste? Creo que es esta, o acá. No, esa está muy redondita, hombre. No, tiene, es que hice una de loroco. Grábenme para Silvita. Que mi esposo vea que yo puedo cocinar. ¿Cuál es, Silvita, la que hizo Lorena? Forever. Ya le escondió, ¿verdad? Esa es. Ah, pues sí, está bien, sí. Redondita. ¿De qué hago? Mira, no se le ha salido el queso. No, no le apetece una de pollo. Una mixta, vaya. Podría ser pollo, camarón y queso loroco, riquísimo. Te habla loroco. No, a mí me gusta. ¿Qué le voy a hacer la tuya? ¿De qué la quiere? ¿De camarón quiere? ¿De camarón? ¿De loroco? No comen pupusas. Perdón, señor europeo, le vamos a presentar la pupusa. Bueno, miren, en lo que seguimos haciendo pupusas, dejamos con ustedes a Baby Cumbia. Baby Cumbia, pa'lante pa'allá. Sin descanso y al final.
quiero tus besos, ya no quiero caricias como tú, son muy falsas. Ya no quiero sufrir, mami, no, tú ya no, porque no lo mereces. Te di todo mi amor, te di mi corazón, mira cómo has pagado. Como una cruel razón, una herida de amor, pero aún no has salido. La risa destruye células cancerosas. Bueno, estamos con la Baby Cumbia. Chicas, bienvenidas y chicos, porque también son parte de la agrupación. Y bueno, estamos aquí con Jennifer y Orsi, que nos van a contar un poquito acerca de la Baby Cumbia. ¿Cómo estás, mi estimado Orsi? Pues por acá contento, agradeciéndole pues al canal por invitar pues esta bella mañana, el día que internacional de las pupusas. Ya, estamos ya contentos, ya vamos a comer pupusas, estas niñas son ¿cómo se llama? Si no han desayunado, ¿qué es el problema? Exactamente, pues acá agradecerte pues como siempre, venir a presentar las nuevas canciones que tenemos por ahí. Saludos al licenciado Nerio, que él nos pasó la canción, nos escribió esa canción exclusivamente para nosotros. ¿La andas estrenando? Sí, se la andamos estrenando, se llama Ya no quiero tus besos. La trabajamos, pues tenemos prácticamente ya el disco hecho completo de 9 canciones. ¿Incluye esta que se llama? Ya no quiero tus besos. La que viene es un homenaje también al maestrísimo Álvaro Torres, ¿verdad? También arreglos de, ahí de todos nosotros las ideas. Del amigo, ¿verdad? De la conga. Ajá, entonces estamos ahí ya felices porque vamos a estrenar disco el próximo mes. Excelente. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Agradecidas con ustedes por permitirnos venir a compartir de nuestra música. Mira, ¿cómo nos encontramos? Usan redes sociales, me imagino, el Facebook. Bueno, pueden encontrarnos en Facebook como Baby Cumbia. También pueden ver nuestros videos de igual forma como Baby Cumbia. Excelente, Baby Cumbia con Y al final, Baby. Baby, sí, de Baby. De grande, una chiquita. Una cumbia chiquita, sabrosa. Bueno, ¿actividades que quieran anunciar para estos días de diciembre? Bueno, pendiente de los lugares de Jujutla. ¿Jujutla? Jujutla. ¿Dónde está Jujutla? Quiznahuatl, Izalco. Sonsonate de Huachapán, Jujutla. Ahí sí no conozco. Chalchuapa, vamos a estar también este mes en un aniversario, una radio de por allá, que por cierto, agradecimiento a la gente de Chalchuapa que nos está apoyando en la canción anterior. Está pues en la posición número 3 por allá. En esa. Excelente. Radio. Sí, le ha gustado, la verdad. ¿Teléfono de contrato, mi amigo? El 7757-8211. Ahí pues va a contestar nuestra secretaria, ¿verdad? La que tenemos. Y esa agenda. Siempre en diciembre hay pachangas, actividades sociales en general, bodas, fiestas navideñas. Excelente, que usted ya tiene una agenda armada para estos días. Sí, ya el otro mes ya tiene nuestra agenda, pues gracias a Dios ha apretada un poco, pues prácticamente todos los fines de semana. Todos los fines de semana tenemos evento ya en diciembre, pues okay. Acá bueno, estamos compartiendo. Vamos a seguir bailando, ¿les parece, chicos? Recuerden. Excelente. Aquí está la Baby Cumbia, aparece información abajo de la pantalla y aquí está nuevamente el Baby Cumbia. Y este es un homenaje al último romántico, al maestro Álvaro Torres. Todo.
qué bárbaro, qué bárbaro. Muchas gracias, todavía tenemos más de ellos. Tenemos un mensaje oficial a la nación. En este momento se da por inaugurada la comelona de pupusas, así que ya la tenemos por ahí. Carmencita, mire, déjeme ver. Quiero una de queso. Me pidieron allá los muchachos tres de cilantro, si tienen de cilantro por ahí. Quieren dos de jamón. Y le ponemos dos de jalapeño y una de atún. Una de atún le ponemos. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para las 10, para las 10 el salami. Ahí está, 10. Ahí está. Miren, ¿y se han fijado que todos ocupamos los dedos para hacer cuentas? ¿Sí? ¿Se ha fijado esto? Pues bueno, hay un dato curioso. ¿Sabía usted que ocupar los dedos para contar te hace más inteligente? ¿No me cree? Pues bueno, aquí se lo tenemos preparado. Ahí está el dato curioso, entonces, mire, si sus niños ocupan los dedos, pues hay que decirles que lo sigan ocupando porque lo van a hacer más inteligente y van a ser sumamente buenos para matemáticas. Pero aquí estamos con las pupusas todavía, ya salieron las primeras, ya estamos listos, ahí tenemos más. ¡Muchachos, tienen hambre! Solo Chanta tiene hambre, pero bueno. ¿Y las demás qué las hacen? Las demás me las voy a llevar, oye, me las empaca, oye. O para algunos amigos televidentes que estén ahí, que les vamos a regalar la pupusa si quieren. ¿Le parece? Yo creo que aquí nadie quiere ahorita. No, nadie quiere, va a creer que no quiere. Salvadoreño que se respeta come pupusa. ¡Chanta, ya tiene pupusas! Sí, ya tiene y está comiendo. Así que vamos a seguir preparando más pupusas. Esperamos que usted se quede ahí. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con más de Ole El Salvador. La cerveza en Rusia se oficializó como bebida alcohólica hasta el año 2013. De lo que parece, así que vamos a tratar de resolver todas estas dudas que tenemos. Recuerde que a través de las transmisiones que hacemos en Facebook o las publicaciones que tenemos, usted también puede preguntar, ya que tenemos un médico especialista, el cual nos va a dar las respuestas a esto. Le presento al doctor Carlos Díaz Manzano, él es médico neurólogo. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Gracias, buen día. Buen día. Doctor, comencemos hablando esto. ¿Quiénes son más propensos al sonambulismo? Los más propensos son los niños desde los 4 o 5 años hasta los 16 años, o sea, niños y adolescentes. Y sobre todo los hijos de padres sonámbulos. Ok. No quiere decir que los que no tengan padres no puedan hacerlo, pero son más propensos, más o menos un 60%. ¿Pero y qué detona todo esto? Porque imagínense, si se repite, entonces, ¿qué es? Eso está dentro de los trastornos del sueño que nosotros llamamos parasomnias. Ok. Entonces, el sonambulismo es de las parasomnias más frecuentes. Y son actividades cerebrales que determinan que el paciente tenga la actividad muscular. O sea, él está dormido, no sabe lo que está haciendo, ni recuerda el siguiente día lo que hizo. Okay. Hay un hecho allá por 1800 y fracción de una persona que asesinó a otra, pero en estado de sonambulismo. Y fue absuelto, porque no saben. Algo inconsciente. No saben lo que están haciendo. ¡Qué terrible! Entonces, ¿hay alguna? Adelante. Entonces, ellos hacen estas actividades de forma automática. Y no saben lo que están haciendo, pero lo hacen muy bien. Por ejemplo, se aconseja que los padres de niños sonámbulos guarden la llave de la puerta de la casa en un lugar donde el niño no sepa. Que echen llave y que la guarden. ¿Por qué razón? Porque ellos pueden sacar la llave, abrir. Claro, hasta salir. Utilizar el vehículo. Incluso manejar. ¿Qué? Incluso manejar. Interesante. Normalmente sí. El episodio dura unos, máximo unos 15 minutos. Después regresan a la cama y se van. Wow. Bueno, es la pregunta que le deseaba hacer, doctor, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y es un gusto que nos esté acompañando, es si hay alguna edad donde usualmente este padecimiento comience a manifestarse. Porque Edwin en el inicio del programa nos estaba comentando que él cuando era niño jugaba fútbol, pero de pronto una persona que ha tenido su vida adulta normal y de pronto puede comenzar a tener este tipo de episodios, ¿o hay algún rango de edad donde usualmente se manifieste? Lo más frecuente está entre los 4 o 5 años de edad como inicio hasta los 16, pero hay casos de adultos. En adultos, generalmente cuando nosotros hacemos un electroencefalograma, tiene relación con crisis convulsivas. O sea, está el antecedente que el paciente convulsiona.
entonces se consideran que son unas crisis parciales complejas. Ahora, en mi caso, retomando lo que decía Lorena, ha sido una vez, tenía 9 años, quité llave de la puerta, con los ojos abiertos, dormido, hice 2 tiros, el problema es que no metí los goles, doctor, fueron 2 tiros fallidos totalmente. Quizás unos 5 o 6 minutos mi hermano mayor me rescató, digamos así, y me fue a acostar. Y yo no me acuerdo, me contó mi papá y mi hermano que sucedió eso. Y mi hermano a la vuelta de la esquina también logró hacerse el nudo de la corbata, que es la habilidad. Y yo le dije, Nelson Rolando, ya me voy para el colegio, a las 3 de la mañana. Solo esos recuerdos, se acostó y se durmió con el uniforme. Nos sucedió una vez, habría que ver las razones, ¿verdad? Como usted decía, que en el adulto, retomando el tema de Lorena, si es por problemas de alcohol, según lo que vimos en la nota, o por falta de sueño. Y en también. El niño... O medicamentos. O medicamentos. ¿Y en el niño por qué razón? En el niño es generalmente genético. Pero en mi caso, que mis papás nunca tuvieron un episodio. Tendríamos que ver generaciones anteriores. El abuelo es el que eso. Sí. Claro, se puede repetir incluso en la hija de Edwin también, aunque venga, no es hasta el momento directo. No, pero eso una vez ha sido. O antecedentes de traumatismos craneoencefálicos importantes también, que es otra. Ya. Doctor, hay un mito, y usted nos ayuda a resolverlo, es cuando vemos a un sonámbulo, le dicen a uno, no lo despierte, se va a volver loco, si lo despierta se va a traumar. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O qué hacemos cuando vemos a un sonámbulo? Sí, realmente como tú dices, eso es un mito, ahora ya se sabe que se pueden despertar, se les puede despertar. Lo que sucede es que crea confusión, ¿cierto? E incluso puede actuar con irritabilidad, porque él no sabe por qué está ahí, o por qué. Puede creer que tú lo has llevado. Entonces reaccionan con irritabilidad. Lo mejor es guiarlo, no se oponen. Lo guías, lo acuestas. Y se entiende, doctor. ¿Perdón? Cuando usted dice, perdón, que se le hablarle, él entiende, razona de que le están hablando. Puede contestar. Sí, es normal. Sí, incluso una conversación normal. Puedes conversar con él y te contesta bien. Pero no recuerda después. ¿Va con los ojos abiertos o va con los ojos cerrados? Sí, pueden tener los ojos abiertos. Yo no te digo que andamos ojos abiertos. ¿Qué pasa? ¿Qué no me acuerdo de nada. Entiendo que son eventualidades, o sea, pero ¿qué pasa entonces más allá? ¿Qué problemas pueden haber con todo esto? Sí, pueden haber generalmente trastornos ansiosos, depresivos, que reaccionan de esa manera, como dijera, me voy a levantar a corregir lo que está mal hecho, o a solucionar lo que no se ha solucionado, inconscientemente. Es una reacción. ¿Y cómo se trata a estas personas, doctor? ¿Algún fármaco o es una terapia? Mira, normalmente no se les da tratamiento. Ok. Se superan de forma espontánea, salvo cuando nos aparece un electroencefalograma anormal donde hay actividad electroconvulsiva, podemos tener esa opción, pero generalmente no. Y le voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede sonar un poco extraña, pero se me ha ocurrido. ¿Esto es exclusivo de los seres humanos? ¿Un animalito de repente puede, pregunto, un perrito levantarse dormido? Nunca he sabido de animales, pero sí te voy a decir, por ejemplo, los perros convulsionan. Los gatos también padecen de epilepsia. Es cierto. Sí, y les dan tratamientos así como los humanos. Posiblemente podrían tener un perro dormido ahí. Y sí, también es de traumas también, porque la perrita que tenía mi mamá, atropellaron a su esposo, y lo atropellaron y la perrita sufrió mucho y desde esa vez quedó como con epilepsias y todo, al oír que el perrito cuando se estaba muriendo se quejaba. Entonces, pues, tiene relación con lo que usted dice, sí, de traumas y demás. No, y lo que pasa es que como nosotros no estamos conscientes de eso. Por ejemplo, a una amiga le regalaron una perrita como de 2 meses, chula la perrita, regalaron. En su casa tiene otro perro. Ajá. Cuando la ve llegar con su perro, empezó a tener celos. Total que esa noche tuvo que encerrar al perro en el baño para que, y ella durmió con la perrita. Imagínese. El siguiente día el perro no comió, no se quiso levantar de donde estaba. Deprimido el animal. Le abrieron la puerta para que saliera del baño y no quiso salir. Entonces tuvo que agarrar la perrita y se la llevó. Wow. Y pasó como 3 días. Sí. Santo Dios. En volver a recuperar su conducta normal. O sea, si un perro deprime, es normal que yo me deprima, doctor. Mira, doctor, usted mencionó algo dentro de todo lo que hemos platicado de un tiempo promedio de 15 minutos, ¿verdad? Si no me corrige, 15 minutos. Después de estar registrado un caso después de que haya durado más tiempo,
miramos algunas imágenes, sí, de un tipo que sale a la calle ahí en Londres, ¿verdad? Y que habrán pasado unos 10, 15 minutos. Tanto de agarrar un carro, arrancarlo, abrir el garage de la puerta, perdón, salir, dar una vuelta y regresar. Sí, hay casos reportados de personas en ciudades así grandes, viven en edificios, toman el ascensor en pijama. Okay. Toman el ascensor, se bajan, van, toman el metro. Pero, se van. Y en determinado momento se despiertan. ¿Dónde estoy? No saben, ni en pijama. Gracias a Dios usa pijama. Ahora, ¿qué podríamos, qué no hay que hacer si nosotros detectamos que un miembro de nuestra familia está en estas circunstancias? Porque a nivel popular, yo les comentaba que también hay, la gente dice, si alguien es sonámbulo, póngale un guacal de agua en la cama. A la orilla de la cama. Pues, pero eso es algo bien popular, un dicho popular, ¿verdad? ¿Qué cosas no hay que hacer? Que sí, quizás la gente podría llegar. Tenemos que vivir las circunstancias de que, si se da el caso, que no vayan a tener un accidente. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Por eso es que guardar la llave, claro, en un lugar donde ellos no sepan. Porque si lo saben, van a ir y la van a buscar. Uh-huh. Como que estuvieran conscientes. Sí. Pero guardar la llave donde no sepan. Es para asegurarnos de que no van a salir de casa. Todo lo, doctor, que haga daño, lejos de ellos. Sí. Esto del sonambulismo es progresivo, o sea, tal vez una persona primero se puede comenzar a levantar en su cuarto, después va más lejos, ¿o cómo funciona? Le digo porque en caso personal me pasó una experiencia también, dicen que yo levantaba primero la cabeza y me acostaba, después levantaba los pies. Una vez sí me levanté al baño dormido. Bueno, ahorita está dormido y él no sabe que está dormido, aquí. No, entonces yo me desperté cuando mi mamá llegó. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, entonces yo estaba buscando abajo del lavamanos y yo me acuerdo que le contesté, buscando la punta. Y ahí reaccioné, buscando la punta. A saber, pero no sé qué estaba buscando. Entonces, ahí me desperté. Mi mamá se puso a reír. Entonces, me caí en cuenta que me había levantado dormido y estaba buscando algo. Entonces, ¿es progresivo o es de un momento a otro? Ese es un caso de sonambulismo típico. Cuando tú estabas haciendo una acción, vete a saber. Ajá. O sea, encontraste la... Imagínate que tú estabas buscando otra cosa y en otro lugar, o sea, en tu mente. Y le pudiste contestar muy bien a tu mamá. Hay casos de sonambulismo, episodios únicos, como le pasó a nuestro compañero. Y el otro es el repetitivo. Uh-huh. ¿Sí? El repetitivo es de que es más consecutivo. No significa que cada noche, pero sí se puede presentar 2-3 veces por semana. Uh-huh. Entonces, si en dado caso es demasiado progresivo e implica peligro para el niño, uh-huh, sí habría que considerar tratamiento. Okay. Hay también diferentes casos acá. Sí. Tenemos participación. Exacto. Y mire, me llama la atención, ya les voy a decir. Hola, buenos días, doctor. Una pregunta, ¿qué tanto perjudica a la persona despertarle en ese momento? Que lo contestamos ya. El de Sandra dice, hola, mi hija de 9 años casi todas las noches se despierta, no se levanta de la cama, solo se sienta con los ojos abiertos, hace como si buscara algo en la cama y uno le habla, ella responde y uno le dice, dormite. Ella se vuelve a dormir tranquila, así como un mes ya. Tiene así como un mes, dice. Ajá, y también dice, buenos días, una pregunta, dice Veraliz Castillo. Mi hija tiene 7, ella se duerme tranquila y pasa la noche, se sienta en la cama en 4 veces, entra la noche y la madrugada. Mire, y le voy a poner un video también, veces, doctor. Mi papá, hoy no sé, porque tengo días de no verlo, de preguntarle a mi mami, todas las noches, es la misma historia, a cierta hora de la madrugada, comienza con una mano, la de izquierda, de ahí luego cambia, se pasa a la derecha. Está haciendo tai chi. O sea, es un ritual, pero de verdad en la madrugada, inconsciente. Luego al pecho, se rasca, se da vuelta y ya, se vuelve a dormir. Todas las noches, no sé hasta el sol de hoy, pero sí, es una, normal. Es una variante de sonambulismo. Ajá. Con aspectos ritualistas. Ajá. Desaparecen. Así como aparecen. Porque ya está coordinado. Sí, pero ¿cuánto tiempo iba haciendo esto? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo iba haciendo? Pues yo tengo desde que tengo 7 años de conocerlo y hasta la fecha sé que lo hace. Una vida. Sí. Y tengo 30. Sí. Y también con el caso de Bella. Ya gana cuenta. Todavía. Son 23 años, doctor, bueno, que tengo. Palabra, te conocí. Además de los 30. Pero no te ha dado a ti eso. Ah, no. No. O por lo menos no lo sabes. No.
Pero sí lo hace. Pero igual la niña, vaya, dice, se sienta toda la noche. La niña, por ejemplo, la que dice que se levanta y se siente en la cama, es el más frecuente de todos. Ah. Y solo se levantan, se sientan, tienen los ojos, aparentemente están despiertas, pero no. Ajá. Luego la mamá le dice, acuéstate, sigue durmiendo. Sí, igual. Mira, ¿y si uno se levanta cansado, o sea, o logra descansar? Esa es una muy buena pregunta. Porque todos estos trastornos del sueño afectan la calidad de sueño. Entonces eso te va minando, con el tiempo te va minando. Siempre anda cansado. Y doctor, y es normal, perdón. Es un corte, sí, te digo a ti. ¿Es normal siempre con los ojos abiertos? No. O hay a veces gente que anda con los ojos cerrados. Los puede tener cerrados. Los puede tener cerrados. No mira, es inconsciente. Pero, y ahí, doctor, en su mente. En tu casa tú ya tienes las medidas, sí, de todo. Exacto. Pues sí. Mi caso fue los ojos abiertos. No, y aún así no metí el gol, terrible. En tu casa ya. Porque es malo el fútbol. Sí, salvo que te muevan los muebles. Pero normalmente tú ya tienes ubicado. Claro, dónde es nuestra sacas. Rutina. Sí, súper interesante. Doctor, sí, otra sí, pregunta que a mí se me ocurre en estos momentos. Yo escuché el caso de mi mamá, que ella estudió en un internado y dice que una de sus compañeras de cuarto hablaba durante ella dormía. Y siempre contaba todo lo que, hizo un recuento de todas las conversaciones que esta compañerita tenía en la escuela. ¿Esto pertenece a otro trastorno del sueño, sí, o podría considerarse como sonambulismo? No, eso se llama somniloquias. Ajá. Generalmente están asociados con migrañosos. Generalmente. No, no quiere decir que todos los migrañosos. Pero yo creo que más de una oportunidad todos hemos hablado en un par de cosas. Sí, dormidos. Hay, sí, gente que hasta se ríe. Pero no todas las noches. No todas, no todas las noches. Hay gente que hasta le puede sacar a las... Incluso hay parejas. Uh-huh. Hay parejas. Exacto. Hay parejas que uno de los dos habla dormido, se los interroga. Exacto. Y le sacan la verdad. Contesta. Y contesta. Dame el número de cuenta, por favor. Los dormidos siempre dicen la verdad. Ahora, hay. ¡Qué terrible! Que de hablar es algo natural, pero vaya. Es que porque me falta dinero en la cuenta. Hay quienes golpean. También. A mí mi esposo varias veces me ha golpeado. De repente me tranquilo. Sí, yo le digo tranquilo. Pero es verdad. Y yo le digo, vos vivís en guerra. O sea, en serio, pero de verdad de repente salta y me golpea. Ah, mire, sí, doctor. Bueno, pero son los movimientos, sí, de él. Ajá. Tú estás a la par y. Pero también son contra vos, situaciones. Pues, pero contra vos. Precisamente es agresión, o hacia ti. No, no, o se no es agresión, en la noche, pero, y la excusa. Pero sí, son los momentos. Son los momentos de la vida que uno quiera ser o no también ha pasado. Sí. ¿Verdad? Sí, las tensiones. Las tensiones. Qué interesante lo que dice Celina. Y de repente también creo que todos hemos sentido un salto. Ah, sí. Un salto feo. Los famosos hoyos. Y tal vez no te despertás. Esos son los espasmos en piernas. En piernas, que es otro problema también del sueño. Okay. Que estos afectan la calidad del sueño y te despiertan. Generalmente son al inicio del sueño. Uh-huh. Cuando te estás quedando dormido. Es verdad que el síndrome de piernas inquietas. Una vez lo mencionamos aquí, es verdad que ahí le está faltando oxígeno al cerebro e inmediatamente como que le da dirección que vuelva a funcionar. No, son descargas. Eléctricas. Descargas eléctricas. Okay. Perfecto. Doctor, unas últimas recomendaciones para aquellos padres, tal vez, que sus hijos son sonámbulos o sus parejas son sonámbulos. Sí, en el caso de los niños que son sonámbulos, no los agredan, no los regañen. No es que ellos los quieran hacer, sino que protéjanlos en el sentido de que procuren de que no haya peligro si es que ellos salen a caminar. Uh-huh. Porque se pueden ir a la calle. Claro, peligroso. Perfecto. Y no le devuelve el pencazo. Bueno, caricia. Si usted quiere contactar al doctor Carlos Díaz Manzano, él es médico neurólogo, lo puede hacer al 2235-3179 o al correo electrónico neurocar@yahoo.com. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y una última pregunta. ¿Cuántas quieres? ¿Dos revueltas? ¿Una queso? Para llevar, doctor. Aquí, okay. Coma. Después del tambache que le vamos a regresar. Ahorita. Esa es la que te quería llevar, ¿verdad? ella me dice que yo pido. No, no, mira, ya ves, sonámbula. Pica a este muchacho. A ver si está despierto, ¿verdad? Doctor, de verdad, lo invitamos a comer. Estamos celebrando que el domingo es el día de la pupusa y nosotros, ¿qué más orgullo podemos tener de ser salvadoreño, verdad? Exacto, así que todavía tenemos más. Todavía tenemos más. Véngase, doctor, que vámonos, doctor, se va a comer todo. Ahí sí, ahí despida usted. Véngase, doctor, ahí despida. Comer pepino reduce el estrés.
continuamos aquí en Ole Salvador. Ya estamos llenitos porque comimos pupusas con mucha energía. Parece, dice que cuando uno come queda hasta triste, ¿verdad? No, uno queda alegre. Ya sonó la canción de la batalla. ¡Oye, sí! ¡Del doblaje! ¡Eso! Bueno, la modalidad ha cambiado. Vamos a recordarle cómo la persona puede participar. Y nosotros vamos a revivir. Bueno, hemos hecho... Desde, ¿cómo se llama? Ricky Martin hasta... Mira, Ricky Martin. Maluma. Maluma. Recuerda rápidamente cuál has hecho tú. Elvis Presley, hice Marc Anthony, Chayanne, Nacho. ¿Qué más he hecho? Hay un montón. Moderato. Mira, he hecho un montón. Sí. ¿Vos? Bueno, yo he hecho Luis Miguel, Juan Gabriel, Juan Luis Guerra, Marco Antonio, el Buki. Amanda Miguel. Amanda Miguel. Esa, sí. Rafael Martos de España. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, Carlos Vives. Álvaro Torres. Sí. Ay, yo también hice Álvaro Torres. Mar Anthony también lo Espérate. Hice. En fin. Vos y yo le hemos cantado a Álvaro Torres. Disculpa. Hicimos la batalla de esa vez con Álvaro Torres aquí. Sí. Le hemos sorprendido al señor aquí sentado y hemos sigamos siendo mejor. Pues hombre, don Alvarito. Belinda. Madonna, Belinda. Uy, la que le salió buena es la. Cindy López. Katy Perry. Aqua. La de Aqua. Ah, yo salí con Aqua con vos. Es cierto, nos vestimos de Barbie Ken. ¿Y qué más? Hicimos un montón de cosas súper chicas. Bueno, las Pandora. Las tres juntas, las Pandora también. ¿Cuál fue la primera batalla del doblaje que tuvimos? La primera, primera, a ver si se acuerdan. Sí, yo me acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? No, la primera que hicimos, no. Fue de tres para tres. Sí, aquí, hombre versus mujeres. Ajá. ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? El Chuntaro Style. ¡Ah, es cierto! Los Fabulosos Cadillacs hicieron ustedes. Hice yo a Yuri que les implementé y todos me copiaron. De poner tres, ¿cómo se llama? Un mix de los arte, las artistas. Sí. Y me cambié así rapidito tres veces. Ven, hicimos el Chantar. Buenísimo. Nunca entraste tarde en ninguna. Nunca entraste tarde en ninguna. Nosotros la primera fue el Chuntaro Style. Como aquí, ya en dupla. Miren, y por eso es que nos identificamos en Ole Salvador. Nosotros siempre hacemos cosas. Somos así. Así somos, estamos para servirles, tenemos todo el presupuesto del mundo para traer a todos los artistas. Ay, por eso... Dice Pedrito Fernández. ¡Atrás a todos! Pedrito Fernández. Entonces, Julio Iglesias. Por eso queremos que ahora usted participe con nosotros y nos diga, por ejemplo, cuáles son las mejores interpretaciones que a usted le gustan, a ver si tienen la fecha libre y pueden venir los artistas. Sí, mira, pero importante que van a poder participar y de todas las batallas de doblaje que hemos hecho, hemos sacado como las mejor con las que nos hemos sentido más identificados nosotros. Una selección. Y ustedes van a tener la oportunidad de votar y poder decir cuál vamos a revivir. ¿Quién contra quién? Es decir, usted va a poder elegir a través de las reacciones en Facebook y votar por su favorito. ¿Cuáles son las que hemos seleccionado? Vamos a recordar en este algunas. Momento? Vale, tenemos allá a mi amigo Meme arriba del pizarrón deportivo que hizo a Freddie Mercury con Queen. Eso. Sí, ahí está ya en la palestra. Y para elegir a él, entonces usted tiene que dar la reacción de me gusta. Like. ¿Eh? Aquí está mi carita con Cyndi Lauper, el desorden de Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun. Y bueno, esta reacción es la del corazoncito de me encanta. Y por acá tenemos a Henry Urbina. Elvis Presley. Elvis Presley. Y aquí es me divierte. Sí, me divierte. Y acá estoy yo, Gloria Trevi, porque andaba la camisa rota, así como lo usaba Gloria Trevi, si recuerdan, sí, y el verdad, pelucón. Esa fue la vez que te tiraste al suelo, ¿verdad? Exactamente. Pero no se me cayó el pelucón como a la pobre Lin May. Así que si usted quiere por mí, esta es la reacción de wow, me sorprende. Así es. Ajá. Me sorprende. Llorar. El llorar, la lágrima me soy yo. Me entristece. Con Marco Antonio Solís, el Buki, o conocido como Cepi. Okay. Y aquí tenemos a Francisco Arevalo. Luvega. Vamos al number 5. Y aquí usted tiene que votar él con Me enfurece. Me enfurece. Entonces, recapitulando. ¿Quiere que venga Meme a la palestra? Se enfrente. ¡Loy! Cyndi Lauper con Lore. Corazón. Me encanta. Aquí está el muchacho que dice que es Elvis Presley. Me divierte. You are always on my mind. Me sorprende Selena con. Me sorprende con. Ya lleva uno Selena, mira. ¡Qué lindo! Gracias, muchas gracias. Sí, qué gracias. Edwin Hidalgo me entristece. Con Marco Buki. Marco Antonio Solís. Llora, por ejemplo. Ajá. Y si no, pues me enfurece que es Fran Arevalo nuestro. Miren, aquí lo importante es que dos se van a enfrentar. Es decir, quienes tengan más votos al final de la semana son los que van a participar.
Así que usted desde este momento puede comenzar a darle cada una de estas reacciones. Like. Recuerde, meme, los dos que tengan más votos, más puntuación, son los que van a ganar. Ahí vemos a meme. Estamos reviviendo. Ya tiene meme voto, con meme, ¿ves? Freddie Mercury. Yo no lo vi, esa de viaje. No lo vi. Era Freddie Mercury super con buena. Pancita, le dije yo. Pero se veía súper bien. Se metió totalmente en su papel. Hasta se dejó el bigote. Un popurrí, se dejó el bigote. O sea, una cosa espectacular. Que yo sentí que el espíritu de Freddie Mercury llegó. Estaba en él. Totalmente. Y sabés que se rasuró y se dejó solo el bigote para esa interpretación. Y lo dejó como 5 semanas después. No sé si todavía lo anda, meme. Bueno, ahí está. Teníamos meme. Ahí está bien comido Freddie Mercury, ¿verdad? Sí, bien comido, yo le decía, Meme le hizo súper bien. Sí. Y ganó, ¿verdad? En ese partido. Sí, ganó. Conmigo se enfrentó, me tocó hacer a Nacho, ¿sabes? Y obviamente iba a ganar Meme, porque lo hizo súper bien. Bueno, ahora vamos a ver a tenemos ¿cuál ahí. ¿Cuál es esa? Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. El desorden de Cyndi Lauper. Me encanta. Esta canción que dice que las chicas solo quieren divertirse, es una canción de la época de los años 80. Lore, que usted ama los 80 y 70. Entonces yo usted amo. Hazla. Yo ahí esa canción quedó para mí, que ya me la podía feliz. Pero te metiste en el papel. Ah, sí. Es que es el movimiento de Cyndi Lauper. Y bueno, ustedes saben que esa artista también tiene cachetitos, entonces hasta nos parece. Identificó con Cyndi Lauper. Total, chinita con cachetitos. Mira, pero hasta el vestuario. La verdad que de los años 80 son de las artistas que, o sea, realmente posicionó sus éxitos a nivel mundial. Cyndi Lauper recordada. ¿Verdad? Su peculiar estilo rebelde. De rebelde. Como... De rebelde, de desorden también, pero un desorden como alocado. No, vale, no por ser irreverente. De disfrutar la vida. El mensaje me vale. No, tampoco. Ahí está Elvis Presley, fumigado, totalmente fumigado. La máquina de la vida. Mira, versión romántica. Sí, comenzamos romántico y fíjate que esa vez me tocó ensayar con los muchachos. Mira, tu cabello es pelucado. No, es peluca. Igualito. Colores. No, y Henry, yo te comentaba felicidades, bien hecho. Que el rostro de Elvis también en ese tiempo queda con el tuyo, tienen esa misma... Como cuadrado. Igualito, ¿va que parece chica Elvis para el igualito? Igualito. No, mira, te salió súper bien porque fue un mix, ¿verdad? Hiciste ese rock. Después de esta viene el rock de la cárcel. Eso, con el Jailhouse Rock. Después de esta viene... Elvis Presley tuvo un pegue terrible, ¿verdad? Sus movimientos de caer eran considerados bueno, él es el rock, el rey del rock and roll. Sensual. En esa época fue hasta lo querían censurar. Ahí va. Ahí estaba solo todavía, mira. Ahí después entran los bailarines. Sí, después hago con los bailarines el rock de la cárcel. Que el equipo de producción nos ayudó ahí pasándolo blanco y negro. Al formato después. De la época. Queremos agradecer al grupo Crash que siempre amablemente nos acompaña en la mayoría de las batallas como equipo de danza. Ensayan las coreografías, se integran. Súper bien. Y a todas las personas que han sido colaboradores enormes, por ejemplo, con el vestuario, me refiero a Mauricio Bonilla y todos los que han colaborado. Sí, a Teresita Bonilla que siempre está pendiente bueno, también ahí con lo del vestuario. Bueno, y la producción que nos han puesto todo este efecto, mira, iluminación. Todos los invitados. Que en cierta oportunidad vinieron. Ahí estoy yo. Ahí por ejemplo, Lady Gaga vino por un televidente. ¿Recuerdas? Sí. Todos los que han venido. Selena igual. Así es. Ahí está, mira. Es una muchacha un poco trastornada. Mira, ahí no había problemas de cuello, ¿verdad? Miren, ahí está el problema. Ahí está el con vestuario. Es otro. Pero así que no, ocupar, bien, son extensiones, pelucas. ¿Qué más? Contando. No me acuerdo si andaba. Sí, ahí andaba varias. Pelucón. No, pero te salió súper bien. Gloria Trevi siempre se caracterizó por ese estilo rebelde en sus interpretaciones, musicalmente hablando, ¿verdad? Esa canción, sí, por ejemplo. Gloria Trevi era como bien rebelde. Recuerdo que quedé toda morada, rompí un pantalón y salí para hacer ese atuendo. Solo estoy desesperada. ¡Desesperada! Así que bueno, Gloria Trevi se va a enfermar. Se va a enfermar también, si me ve. Se va a enfrentar si usted quiere a uno de mis compañeros acá. Mira, Alejandra Guzmán también imitaste, porque también, me acuerdo. No, porque salió mejor eso. Eso estuvo mejor. Y creo que se, Trevi. Sí, estuvo mejor. Sobre todo las pirotas en el suelo. ¡Ay, niña! Todo movimiento. Como no, ensayadísimo. ¿Cómo? ¿Qué clase con ella? ¿Cómo no? Que hay algo trastornado. Ay, fuiste a Monterrey, va. No, no, no estaba clase, vos, no. Normal. Mirá, ¡uy! ¡Uy! Es que tenía que meterme en el papel. ¿Cómo no? Ahí estaba con paperas, babo. Con paperas. Creo que me acababa de volver a operarme. ¡Ay, no! Mira, es que ayer era un poco así. Gloria Trevi, en Gol El Salvador. Bueno, usted quiere que la repita, esta vez entra un poco desinflada. No entra tan hinchada.
Pero siempre con los leggings, eso sí, ¿verdad? Sí, ahí es short y ahí son bien flexibles. Bueno, mira el Buki. El Buki igualito, la peluca, la barba. Quiero agradecer al equipo de maquillaje que siempre hace un gran trabajo retocando, pues, ¿verdad? Tratando de llegar a ser la, ahumado, se pareció el Buki, mira. Sí. Parecido, lo más parecido está, posible. No, te pareció bueno, bastante. Bueno, el Buki, que es un gran compositor también de música de origen mexicano, él comenzó en un grupo, ¿verdad? Los Bukis. Los Bukis, así se llama. Y ahora, solista. Conocido como Marco Antonio sí. Solís. Bueno, si quiere que realmente de algo haga el Buki, denle ahí la carita de tristeza. De llorar, ajá. De llorar y le dé un punto, ¿eh? Si quiere el Buki. Esa es la idea, me entristece. Y te han puesto me entristece también porque hay muchas canciones de Marco Antonio Solís. De llorar. Que son así, ¿verdad? Y te vi ese asombro. Miren, ahí van, ¿ve? Lore lleva 4, llevo 11. ¡Uy! ¡Qué me va a tocar enfrentarme con ¡Lloró! Y van subiendo. Gracias. Llevo 4 en este momento. Buki. Meme, usted y yo creo que nos vamos a ir a los penales, Meme. Ahí está Francisco Arévalo interpretando a Lu Vega con el Mambo Number 5. Bueno, está también. Ya le dieron, mira, a Arévalo le dieron. A ver. Dos. Ahí está, ese salió muy bueno. Fran hizo otra muy bueno la hace un par de semanas también. Un salsero. Un salsero, muy bueno también. Llevaba medias negras, ¿cómo se llama? Llevaba medias negras y me robó el corazón. Willy Chirino. Ahí está. Mira, gracias por el punto que me han dado, buena onda. Gracias, público. Buena onda, dice. Gracias por el punto, Edwin. Bueno, miren, ustedes pueden participar desde su casa también o a donde esté, hombre. Se puede ir a nuestra página en Facebook, estamos como El Salvador, tiene que buscar esa publicación y tiene que ocupar las diferentes reacciones. Que bien mala, gordo, sí. Me acabo de recuperar, gordo. Tranquila, el cuello. Espacio. Está con cariño. Todo lo que está. Bájale un poquito, gordo, espérate. Corto, yo creo que quieren a Gloria Trevi aquí porque la vieron hinchada la muchacha. Por eso creo que la vieron. ¡De Marta! ¡Pobrecita! La vieron hinchada. Mira, bueno, la votación 14, es en vivo en estos momentos, así que si usted quiere ver la reacción, vea, ingrese a la fanpage de El Salvador y vea la votación en vivo. Meme Rivera, 19. Llevo 6. Después viene Genio Vina con 3. 16, Marcelina. Y Edwin Hidalgo. ¡Bravo! ¡Tengo miedo! ¡Arévalo! Sí, ¡dos! En este dale, momento... ¡Dale, dale! ¡Pedí tu voto! ¡Pedí tu voto! ¡Espérate, baila! ¡Cuidado! Se quebraba. ¡Él es Feli! Así que dele la reacción que usted quiera. Como era volado. Es que le hacía así. Es cierto. Y este muchacho se fue hasta prender. Sí, nos fuimos. ¡Tengo miedo! ¡Son 3 puntos con mucha honra! 18-17, ahí pa' uy, 18, bueno. En este momento, así como van las votaciones, serían ellos dos. Celina y Meme, lo que iría en este momento. ¡No! ¡Ya no suban! ¡Estoy mal el cuello! ¡Ya no! Porque déjenme recuperarme unas semanas más. Mira, Lore, llega el 10. ¡Vamos, Lore! ¡Ahí va! ¡Vamos! Es que la Lore de Me. Ahí va. No. Tranquila. Quieta. Meme 27. Meme, lleva 30 casi. Bien, ya. Meme. Uy, me da miedo. Bien. Meme está en el teléfono ahorita, sigue. Celina llega a 30. ¿Sabes? Terminé morada de las rodillas. Yo dos, me bajaron uno. Bravo, gracias. Llevo 7. Bueno, yo quiero revivir a Elvis. Me divierte. ¡Ewi, lleva 2, ahorita! ¡Bravo! ¡Ewi, lleva 2, Arévalo! ¡Lleva 4, mirá! ¡Súper bien! Mirá, es que se lo bajaron y se me dieron a mí. Sí, es que va variando. ¡Fuera pistola y que me voy a ganar! Poneme el Buki, más que tu amigo para... Por favor. Ahí está, Lorena, en la publicación, mire, así se dice, en la batalla del doblaje tenemos una dinámica muy especial. Mira, cada vez que levanto. Aunque sea muy achicada, no, hombre, la quiero hacer más que conmigo. Quiero decirte. Pero cariño sincero, amor. Uy, el llegó tacón la otra vez, ¿ves? Mira, mira, Celina. 100 lleva Celina. Sí. ¡Eso! Es que mira, güey, espérate, le hago así y sube. Por
la gordo, más de la... que tu amigo. Sí, subió. Subí la otra, subí la otra. Quiero decir, subí la otra. Subió, mira, 46. ¡Eso! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡El Buki vive! ¿Viste, gordo? Prende la canción, voy a un medio show ahorita aquí. ¡Ocho, bravo! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Me voy ganando, Henry! Me quitaron uno, mira. ¿Te voy ganando? Sí, te lo pasaron a vos. Permíteme, una paparra para el Buki. Mira. Cuando Edwin se asomó. Ahí va, venga. ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Ánimo! ¡A la puntaca! ¡Un aplauso, venga! ¡Voy! ¡Este es Pedro el Escamoso! ¡Gracias, público! ¿Qué hice? ¿Qué es eso? 57, Chanta, mira. 59 ya, ¿ya viste? No, necesito descansar unas dos semanas más del cuello, en serio. ¿Para qué levantar el pie, pues? ¿Para qué levantar el pie, pues? Mira, bueno, ahorita apunté a Cenida Casa con 60, Meme en segundo lugar con 47, tercer lugar Lorena con 25, 27, cuarto lugar, que no quedan yo, con 16, Henry con 11, quinto lugar, y en el último... Francisco Arevalo, pero lleva 5, aplausos. Muy bien, gracias por el apoyo. Y además que con Meme miedo me da. Ajá. Por su intensidad. Mira. Por me va a ganar, va. Sí. Van punteando los dos ahí. No, mira. 68. Súper bien. Debería llegar. Selena Chanta, creo que vamos a revivir a la tenis. Pensar en el outfit que vas a utilizar. Eso. ¡Ay, no! Eso. Eso. ¡Ay, tío, tío! ¡Sin cuello, sin cuello, sin cuello, sin cuello! No quiere venir. No quiere venir el lunes. No quiere venir el lunes. Porque se quiere incapacitar. La voy a detener. No quiere venir el lunes. ¡No quiere venir! ¡Collarín! 78, mira. Te voy a decir, yo tuve la oportunidad. ¿Te voy a contar? ¡Uy! Tuve la oportunidad. ¡Suéltale el Buki, gordo! 19. 19 llevabas. ¡Gordo, Buki! ¡Ewi! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, voy, me voy. Quiero decirte. No me la puedo. A mí me gusta. ¡Date! 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 No, esa parte no. Cuando revienta. Y voy. Y voy. Voy a traer el pelo suelto. Retrocedela, gordo, retrocedela. No. Ahí voy. Y voy. Y voy. El cuello. Para acá. Vamos. Quiero ser más que tu amigo. Quiero decirte. Solo me puedo. Más que tu amigo. Es 24. ¡Bravo! Me gusta tanto. Yo te digo, está a punto de quiero serme un gran amor. Lorena, no le hemos apoyado, gordo, porque no había sin ni los hombres. No, hombre, qué barba. No, ahorita está bien con el pelo suelto. No, somos payasos. Uy. Le voy a subir. 106. Espérate, me voy a levantar rápido y voy. Eso. ¡Bien, Lore! Venga, Lorena. Las piernitas. ¡Woo! Ya me cansé. ¡Isa! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos!
horror. ¡Aló! ¡Para, y la inversida! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es peligroso! Cuando vuelva a tirar la del Elvis. ¿Dónde está? Es que no está. ¡Fran! ¡Francisco! ¡Fran Arévalo! ¡Arévalo! ¡Vení, vení! Mira. Vení a pedir un puto. Están diciendo en la fanpage que te da cuidado con mi cuello porque a mi edad es peligroso. ¡Llévate! ¡Vamos, Fran! ¡Llévate! ¡Eso! ¡Baile, baile, baile! ¡Baile! ¡Número! ¡Siete! ¡Eso! Porque Meme dice que yo le voy ganando. Yo no, Meme. En los de mayor te van a enfrentar. Sí. Ajá, pero aquí los jugadores mayores se enfrentan. Ok, yo pasando iba. Cabal, cabal. Es que quiero dar mi punto. ¡Ay! Es para que no te pongas. Cabal, cabal, cabal. ¡Buena, buena, buena, buena! El efecto de mágico atrás. Pero tú tíralo, pa. Tíralo, pa. Dale, pa. Bueno, pues sí, porque bien. ¡Ah, cómo no! ¡Cómo no! ¡Ay, cómo no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya no sé ni qué hacer, ya! ¡Ya no sé ni qué hacer! ¡Ya no quiero! ¡Ya llevo 91! ¡Al menos ya llegué a 91! ¡Ya no!
está reñido. Bueno, si nos tocara enfrentarnos el día viernes, sería, por ejemplo, o en este momento. O en este momento sería meme con... ¿Cómo? Gloria Trevi, ajá, conmigo. Freddie Mercury. Sería Lore con Ewin y Henry con Frank. Ah, ya entendí. Por eso le explicamos. Algo, ¿qué hace con eso ahí? La peluca, bueno, la peluca del hombre. Entonces, invitar a que voten por todo para que nos enfrentemos. Y si a mí me toca, por ejemplo, otra semana con usted, yo voy a ceder porque ando mal el cuello. Voy a ceder. Bien, enfermita se veía. Porque cuando esta muchacha vino, ahí se ve que traía problemas, enferma. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Fran! ¡Vamos! ¡Vamos, Fran! ¡Eso! Henry, me metes ahí si sale. La siguiente semana seguimos entonces con la votación. Para determinar quiénes se enfrentan. Así es. No es la siguiente semana. La siguiente semana seguimos con la votación. Y ese fin de semana. Este es para que la gente vote. Sí, para calentar ahí. Para calentar, recuperarme, nene. Ya no te quitaste el bigote, babón. Ya no, me quedó lo de Freddie Mercury. ¿Quieres hacer la barba? Pues sí. Mira, pues no te contesto. Eso. Y sería la misma canción y todo. La misma, voy a decir. La gente la que manda. Muy bien. Así que vote por mí. Ahora sí. Ay, te puedes venir. Bueno, ya. Vamos todos, los invito a tomar algo. De jugo fresco. Ok. Váyanse. Paprita. Seguimos con El Salvador. ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¡Woo! ¡Bailemos! ¡Woo! Baby cumbia, pa'lante pa' allá.
Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Súper bien, porque si es una sola pasada. Sí, a mí eso me parece. ¡Ah, también! También. No. Bueno, es que me dijo que le habían contado un pequeño secreto. Pues sí, pero no me lo contaron todo, mi querido. Ay, Dios. A medias. Entonces, es como que no me hayan contado pero está nada. Reservado. Está pero reservado. Está reservado. No me dieron, reservado. Fíjense que hay un espacio reservado. Pues sí, pero yo pregunté si aquí en Ola o pues si una plaza o cómo. Eso sí, no sé. Fíjate, bueno. Pero el espacio está reservado. Está reservado, eso sí. Eso sí. Ahí está, reservado. Saludos a reservado. Los amigos de la transmisión en vivo. Ahí estamos enseñándoles también el rotulito de reservado. Hello. Espacio reservado, no sabemos qué es, pero en los próximos días nos vamos a dar cuenta. Aquí de que estoy toda adolorida. Sí. Mi madre y yo. ¡Basta! Nada de quejas, nada de dolamas, nada. A jugar. Arriba. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Decía al aire que te duele la rodilla, gordito. Fíjense que ya me duele la rodilla. Me voy a incapacitar el lunes. Sí, me voy a incapacitar el lunes. Vamos a ver. Bien, vamos a jugar. Ya saben cuál es la dinámica. Nos aparece una frase en pantalla. Adivinamos de qué artista es, qué canción es. Y si se la puede, cántela también. Si no, no hay punto. Oye, no hay medio punto. El aluminio aquí en la cabeza me hace pensar mejor. Bueno. Por más que ayer estuvimos con la Gigi, y les manda muchos saludos. Ahora sí, Gigi. Saludos. Ansiosa por regresar con nosotros. Bueno, ¿listos? Ok. Tú que siempre estás feliz, no te preocupes. No te preocupaste. No te preocupaste. Ok. Tú que siempre estás feliz, no te preocupas. Enfócame. Saludo, muchas gracias. No, no sé. Una vez más, tú que siempre estás feliz, no te preocupaste. Tú que siempre estás feliz, no es esa, te preocupaste, no es esa. No, Selena. No, más, gracias. No, es ¿Cómo? Ajá. No, me está cantando lo que está en la pantalla vos. No, por eso, no hubo más problemas si la mano levantaste. ¡Ah, sí! ¡Golote! Un pasito nuevo, vamos todos. ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para abajo! ¡Todo para arriba! Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito. Se llama, cómo no, todos para abajo. ¿Quién la canta? ¿Quién todos la canta? El símbolo y el círculo. No, el símbolo. No, sí, el símbolo. El nombre de la canción. El símbolo, se llama, la canta el símbolo y se llama, espérese, un, dos, tres, todos para abajo, un, dos, tres, todos para arriba. ¿Ya lo dijo? ¿Ya lo dijiste? ¿Ah, sí? No le ayudé, no le ayudé. Por ahí estaba el nombre. No le ayudé. Un, dos, tres, el símbolo, la canta. Un, dos, tres, el símbolo, cómo no, gracias. No hubo más problemas. Un, dos, tres, el símbolo, dice la respuesta. Así es, punto. Bien, ¡felicidades! Cuidado con el cuello. Cuidado con el cuello. Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste. No hubo más problemas y las manos levantaste. Con los angolotes, un pasito nuevo. Para todos, uno, dos.
estamos dolidos, Xiomara Lisset. Vamos a la siguiente. Aluminio, papel aluminio, por favor. Papel aluminio. Pendientes en la pantalla. Dice. Eterno cuento. Eterno cuento sin final. Ya te recuerdo que no iré a ningún lado. Eterno cuento sin final. Ya te recuerdo que no iré a ningún lado. Me suena lo del eterno cuento sin final. Permíteme, vamos a peinar. Quiero saludar a que la Facebook. La mitad del daño, abrazos desde Ecuador. ¡Ey, saludos! La mitad del mundo, Quito. Cisneros sí. Milton, saludos, Lorena. Eterno hola. Cuento sin final. Ana Jovel, hola, mándenme saludos a mi sobrino Diego. Ya te recuerdo que no iré a ningún lado. Saludos a Torres Odra. Una pista, por favor. Mendoza. ¿Quieren una pista? Marita, porque el eterno sí, cuento sí, sí, sin final. ¡Suegrita! ¡Doña Vilma Barreón! ¡Qué linda! ¡Suegra de Lores! Señora, felicidades por la boda. Suegrita. ¡Pista! ¡Qué linda! Ayúdeme con la letra. Ayúdeme con la letra. Ay, pero ya, yo sé cuál es. ¿Qué canción es? Aunque no lo creas. Bueno, el grupo se llama Cabá. Ajá. Pam, param, pam, pam. Hoy sí queremos ser felices. Tan, taran, tan, tan. Esa la hicimos. Tan, nombre de la canción. Solo el nombre de la canción te hace falta. Pam, tan, tan. Correr de buena. Ajá. Yo puedo. Es el momento. Hace el momento. Hace el momento. Algo así. Yo, no, es la que dice. ¿Qué dice la producción? Vive el momento. Te vaya despacio. Hace el momento, se llama. Vive el momento. Vive lo que has logrado. Vive el momento. Ok, dice. Dice producción que ya había perdido la oportunidad. Okay. Pero efectivamente, punto muerto, la canción es Vive el Momento de Cabá. Por el esfuerzo de Edwin se lo deberíamos de dar. ¿Por qué no me dieron a mí? ¡Puede apartarme en el punto! ¡Dale el punto, Semana! ¡Mírame! 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 Dice que así quiere recuperar el punto, Edwin. ¿Por qué no me dieron el punto a mí? Corre despacio, que el mundo no deja de girar sin descansar. El niño se va y nunca regresará, ni un cierto juego sin final. Hoy sí, ¿verdad? Ya te da el momento. Bueno, está bien. Muy bien. Pero tú le dieron el punto de importante. Sí, pero ahí estoy escuchando con la producción. Vamos con la siguiente. Eric Leonel Espinosa dice saludos desde Honduras. Claro, claro. Saludos, por lo menos vaya. Saludos. Okay. Saludos. Siguiente. Como dice la canción, recordando las caricias. Pedro Infante. Como dice la canción. Como dice la canción, recordando las caricias. Magneto, Mercurio, Chayanne. No. Nope. Alaska. Hey. Alaska. ¿Se acuerdan de Alaska? Y Dinarama. Alaska y Dinarama. Pista, porque no hay pista, estaba difícil. Como dice. Ay, producción, necesitan una pista, campo, dice eso. Suéltela. Un pesito, para agarrar la hora. Ok. No, primero, tengo que soltar en la autostrofa. Ya sé, Jarabe de Palo, La Flaca. En la vida punto para Henry. Igual a La Flaca, por el negro de La Habana. Como dice la canción. En realidad estaba fácil. Bien gordito. Punto. ¿Cómo es? Punto. Bien, ¿cómo es? Punto. Que sin palabras nada. Y no van a tener alguna canción de Pedro Infante o La Placa duerme. La Placa duerme de día. Edwin pide de Pedro Infante. Es una iglesia, pues. Es que solo música de bicho. Yo tengo 47 años, Xiomara. Solo música de bicho. Tirame una iglesia, a Diango, a los Pimpinela, o José José. Ya lo pasado. Está sudando. Dice que quiere una de Sabugo. ¿Cómo dice? 47, ¿sí? Espérate. ¡César! Dice, ¡Archioni! ¡Manda de producción que te ponga aluminio! Para que reciba mejor la señal. ¡César! ¡Saludos okay. desde el set del Taber TV! ¡Vamos a la siguiente canción! ¡Saludos! ¡Mira Puerto Rico! Botas puestas. ¡Eso! ¡Súper bien! ¡Puerto Rico! Dice siguiente canción. ¡Puerto Rico! ¿Y ahí, Gerson? Siéntate si un hombre. ¿Esa te la puedes chantar? Aclaremos dudas y en paz. ¡Ah, ya sé! No sé. Siéntate, siéntate si un hombre, aclaremos dudas y en paz. Yo sé quién la canta. Y bueno, aquí este de Arjona, solo déjale para los chicos de Arjona, que van al revés. Participando aquí de la universidad, saluden niños. Yo sé quién la canta. Estamos transmitiendo en vivo. Tengo una pista aquí, producción. Sí, 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 espérate. Yo sé quién la canta, es mujer.
Mira, Henry, espérate. ¿Es de Sudamérica? Ni idea. Creo un que pedacito, sí. Porque no nos lo vamos a adivinar. No, estamos perdidos. ¡Ay, ay, ay! ¿Ok? ¡Dios! Ah, pues sí, no era eso. ¿A quién se la da? ¡Tirín, tirín, tirín! ¡Ah, estás pensando ahorita! Dice producción que a Edwin. ¡Ah, la misma está cantando! Vive el momento. No es esa voz. ¡No! ¡La misma está cantando! Sí, es el anterior, es el anterior. Es el anterior. ¿Ok? ¡Es de la Faith! ¡De la Faith! ¡Ay, el otro! ¿Qué? ¡De la Faith! ¡No! ¿Ah? ¡Vuelve a poner esa canción! ¡Mónica Naranjo! ¿Me sonó igual a la anterior? ¡No! ¡Otro pedacito! Otro pedacito. Creo que el gordo se equivocó. ¡Dale, gordo! ¡Pon! ¡Ah, se parece! ¡Va, otro pedacito entonces! Es que dice que se parece. Sí. ¡Dale, cuatro! ¡Faith! No, 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 no es ella. No, no, no es Faith. Ese es Cava, hombre. Ese es Cava gordo. No. Ah, no es Cava. Se tatuó. No puedo cantar, Lorena. ¿Sí o no, producción? No, hombre. Que la tenemos aquí en la parte. Un pedacito más. Ese es el mismo. Adelante. Espérate, déjalo más, déjalo más. ¡Pum, pum! ¡Yeah! ¡Mírate el momento! Pues sí, la que no es la misma, pues. ¡Vive el momento! ¡No, no, no! Bueno, puedo decir. ¿Qué decir? No es la misma, se parecen, pero no es igual. Tampoco es Cava, no es Cava. Díselo con flores. Otro pedacito, hombre, vaya. No. Otro, solo para salir de la duda todo. Vaya, ¿quieren otro pedacito? ¿Declaramos punto muerto? Sí, no, espera, espera. Este muchacho lo vamos a contratar, sinceramente. Enamorada. Pasaba a firmar el contrato después. Mira, tercera estrofa, la última. Una más, dice. Pero me dice producción que... ¡OV7! Casi, pero no. OV7. Ah, OV7, no. Cierto. No, OV7. OV7 tampoco. Es que todos los grupos que cantaban en esa época se parecían. Entonces, mírame a los ojos. Él no diré nada. Mírame a los ojos. ¿Cuál es? No diré nada. Mírame a los ojos. Eso. Eso es. Punto muerto, se lo dijeron. De Onda Vaselina. Mírame a los ojos. ¿Quién lo dijo? A Onda Vaselina y OV7 son lo mismo, dicen. Y aquí están. No, Onda Vaselina. Él dice que sí, él dice que sí. ¿Cuándo evolucionó? Pero existieron dos nombres, dice. Pero aquí dice, sí, son dos. No, eran producciones diferentes. Era la misma línea, como la misma agrupación, pero cuando evolucionó se abrió. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas de Pokémon. Te equivocado. No me puedo aguantar a tu mirada embrujada. ¿Cómo? Sentí como mi cuerpo se quemaba. Siento que me estás tapando el micrófono. Dice Andrea Alfaro. Hola, Henry, te amo. No me puedo aguantar a tu mirada embrujada. Sentí como mi cuerpo se quemaba. No me puedo aguantar. Vaya cosa. No, pero anda la canción. Te amo. Ese es para otra franja, dice. Tírale un besito, pero no dado. ¡Qué facilote! Esa canción es por otra franja del canal. Sí, sí, más noche. Víctor Galvez, besito. Pista, piden, pista, producción. Desde que mis ojos te vieron, mi corazón solo compró de nuevo. Desde que mis ojos te vieron, mi corazón... ¡Ya sé cuál es! No, yo no. ¡Oigan, oigan! ¡Es de los ilegales! ¿Qué? Desde que mis ojos te vieron. Ay, me duele la cadera. El grupo Estamos Bien, el nombre de la canción, ¿te hace falta? Mientras te acuerdas, dice, escuche, dice Glenda Rocío, el de chaqueta verde, OMG, mi amor platónico. Te la ves verde. Y Edwin. OMG, ella puso OMG. ¿Es mujer? Sí. Complaciendo. Mi amor, la chaqueta coloca en Facebook Live. El amor la se ve verde, estas canas de experiencia. Como una mirada. Okay.
Beso, beso. Y un perfume Pino Silvestre. Que lo caracteriza. Sea donde sea un hombre, no sea mujer, pues ustedes saben. Nadie. Punto Carolín, muerto. Uno muerto, no sabemos. Estaba bien el grupo Ilegal, es la canción como un trueno. Te vieron, el corazón solo como un trueno. Vamos llegando. Dice Carolina Oviedo. Edwin, saludos. Ya le van gustando las canciones. Mi loco favorito. Sí, que ya vamos llegando a la época. Ya lo pasado, pa. Ya lo pasado. Oye, Edwin, ¿cómo se llama? Esa rápida la identificó Edwin. La canción, o sea, sí, ya lo pasado. Ya lo pasado, exactamente. 40 años. Vaya, 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 vaya. Dice que le pongan 40 y 20, dice. 40 y 20. Ustedes no saben del amor. Ya, ustedes son románticos. Dice Glenda Rocío Pineda. Dice que se bailaste en tu promoción. Ya, que fue la grabación. Con una bicha que ella regresaba a mí. Ella regresaba a mí. Ya. ¡Pausa! ¡Ya venimos! Ya huele a Navidad. ¡Los cohetes! ¡Oiga, los cohetes! ¡Pox! ¡Pox! Hoy saben, ahí está. ¡Eso! Estábamos hablando con mi querida Lorena que... Ya, ahorita es 10 de noviembre, pero ya todo el mundo ya está empezando a pensar en los regalos, en ponerse a dieta y en la comida, todo. Por supuesto. Eso. Y entonces ya estamos planificando para diciembre recetas que a ustedes les van a gustar, como la tradicional, el pavo, sí. Y sobre todo lo que queda después, el 25 y el primero. El recalentado, delicioso. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Hoy vamos a hacer una cacerola de pollo con vegetales. Siempre haciendo una mezcla entre mucha proteína. Ay, entre también en los colores de los vegetales, así ¿verdad? Es. Vamos a decirlo rápido, mi querida Muy Lorena, bien. Para que usted tome en cuenta. Ponga atención. Y podamos cocinar, ¿le parece? Eso. Ahí le va a aparecer. Vamos a ocupar pechugas deshuesadas. Ahí las está viendo usted en pantalla. Estas sazonadas con sal, pimienta y paprika. Además, vamos a ocupar un par de papas pequeñas o medianas. Vamos a ocupar ejotes, un pimiento amarillo que Lorena está enamorada de ese pimiento porque es grande, bonito y está muy fresco. Sí. Vamos a ocupar también mantequilla. Vamos a ocupar unos ajos que no están picados, sino que los vamos a hacer en láminas. Paprika. Además, vamos a ocupar hierbas. ¿Como cuáles? Como romero, como tomillo. Albahaca. Como albahaca y como orégano. ¡Qué también. Rico! Esto va a quedar bien aromático. Así es. Así que sin más, vamos a sin poner... Sin más preámbulos. Usted va a... Procedemos. Poner acá el pollo. Ok. La idea, mi querida Lore, es que sí puede engrasar la sartén, pero engrase la pieza. Siempre engrase la pieza usted en casa. Ah, muy bien. Porque así va a poder adherir las especias. En este caso vamos a poner acá un poco de paprika y ahí esto. Vamos a poner al otro lado. Entonces esto le va a dar sabor. Entonces vamos a poner, habíamos hablado de los ajos, la idea es... Ah, en láminas. En láminas, ¿verdad? Se cortan en laminita y esto no se toca hasta que está de un lado, ¿verdad? Así es, estamos hablando aproximadamente de unos 2 minutos. Sí, ¿verdad? Porque está completita. Así es. Y después la puede usted, si gusta, terminar en el horno o si no, le hace unas incisiones con palillos para que pueda entrar. Muy bien, el calor, ¿verdad? El calor. Vamos a poner, mire, acá, ya que hemos puesto el aceite, hoy vamos a poner la mantequilla. La mantequilla se pone después. ¡Qué deli! Porque no queremos que se nos vaya a quemar. Entonces, vamos a poner aquí, mire, los ajos. Esto enteros. Va a quedar muy, muy, muy aromático. Si a usted no le gustan los ajos, a usted en casa o a nuestra amable audiencia, después se los quita. Pero así se saborizan más. Muy bien. Entonces. Por vea. Mí que se los dejemos. Ja. Bueno, le y damos vuelta, ¿verdad? Le vamos a dar vuelta y vamos a empezar a poner. Entre ahí. Menos cocine usted los vegetales, mejor. Salvo la papa. Porque la textura de la papa es muy gruesa y si usted no la... Le recomiendo que la puede pasar por agua unos 10 minutos para que quede semi-hervida y después la agrega. Excelente. Ah, así la colocamos, ¿verdad? Sí. Completita. Con todo y piel es mucho mejor. Muy bien. Y los ejotes, que son grandes fuentes de proteína. Me encanta. Aquí tenemos un plato muy colorido. Hemos estado preparando notas para Hola El Salvador, donde hablamos que muchas de las... aspectos nutricionales se pueden medir por el color
de la comida. ¿Sí? Y cuando usted vea que su plato de comida tiene mucho color y tiene muchas texturas, pues va por un buen camino, va saludable, vea. Así como se ve esto de lindo, el contraste del amarillo con el verde, y sabe espectacular y es muy nutritivo. Ahora, eso es en el aspecto visual. Ahora, usted ya empezó a sentir los aromas. Sí, huele riquísimo. ¿Verdad? Y esto es gracias a las especias que le está poniendo. Entonces, poco a poco se van a ir empapando, conjuntando los sabores. Y una manera muy fácil de ligar es poniéndole un poco de licor. Hay personas que no les gusta, ¿verdad? Entonces, la idea no es flamear, sino que la idea es que se empape con el licor y conjunte todos los. Entonces, okay. Vamos a poner un poco de ron. ¿Verdad? Muy bien, un poquito. Eso, como le digo, es una tontera nada más. Se flamea para quitarle, para que no haya duda, que se quite todo el alcohol, que sea un flameado suave. Y ¿qué? Ya usted no empieza. ¡Qué bonito se ve! ¡Súper chido! La verdad que sí, y es que ahí usted está teniendo todo el alcohol, se está evaporando, le va a quedar sabor. Pero sí es importante que usted empiece a moverlo, ¿verdad? Para que todos los sabores se conjunten. Entonces ya esos vegetales y toda esa comida queda ya con el saborcito a ron. Así es. Con esas propiedades, ¿verdad? Pero de igual manera, no solo el sabor al ron, sino que todas las especias también, ajá, ¿verdad? Y los vegetales que aportan un sabor diferente. Muy bien. Ahora, si usted quiere terminar esto, lo deja acá a fuego, como le digo, le hace unas incisiones, o si no, lo termina en el horno, ¿verdad? Entonces yo ya tengo acá un par de pechugas. Ya adelantamos en el horno. Recomendaciones entonces, si lo va a hacer en horno, ¿cuánta temperatura, Fran? Si va a ser en el horno, lo va a tener usted entre 150 por 20 minutos. Excelente. Entonces vea. 150 por 20 minutos. Así es. Muy bien. Empezamos no está a tan cortar. Cálido, ¿verdad? Va a terminar nada más como de cocerlo para que quede jugosito. Así es. ¿Sabe qué me pasa idea a mí cuando hago yo pechugas al horno? Siento que me quedan muy secas. Entonces quizás le tengo que bajar la temperatura y sostener el tiempo. Así es. Ahí está. Entonces viene y empieza a poner vegetales, hacer una cama. Aquí sí ya juega mucho lo que dice Lore. Sí, los la colores. La presentación se ve precioso. Que usted le va a ir poniendo. Eso. Vamos a poner papitas. Ya les hicimos. Ya empezó el a sentirse el aroma. Comenzamos. Ya le llegó, ¿verdad? ¡Riquísimo! ¡Fran, diga adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Diga adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz fin de semana! ¡Yes! ¡Cuídense mucho! ¡Eso!